Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo Es domingo 17 de febrero de 2019 Estamos Alessandro, Leonardo y Guim Alcabar Listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con cosas que han pasado esta semana, cosas interesantes Y también, por supuesto, con la previa para Elimination Chamber Que sucede esta noche como una cartelera que no anticipa un show demasiado interesante, que digamos, pero vamos a ver qué cosa podemos sacarle a lo que nos ofrece WWE para el pay-per-view de hoy. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego gracias por darle ese botón de play a esa descarga ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com. Gin, ¿qué tal? Muy buenas, Alessandro, y muy buenas a todos que nos escuchan. Pues la verdad es que bastante bien, ya había pasado un tiempo desde la última vez que hemos hablado. Y va, bueno, tenemos aquí cosas que, bueno, se salen un poco de mi ámbito, pero ya sabes que yo veo otras cosas más allá de Japón. Y va, bueno, vamos a tratar algunos temas. Uh -huh. A ver, para empezar, primero recordarles que estamos como todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú. 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona. Dejen un mensaje por ahí y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También les recordamos que contamos con el auspicio de Aliexpress, así que pueden ir a través del link que está en arrasdelona.com para comprar algo en aliexpress.com. Y también antes de empezar con los temas de esta semana, información para la próxima que es importante porque ya llega Arras de Corazón 4. Que ahora puedo dar la fecha, ¿no? Que aún estábamos en duda hasta la semana pasada. Va a ser exactamente el día sábado 23 de febrero. Va a ser a la una de la tarde aquí en Perú, a las 3 en Uruguay, a las 7 de la noche en España. Hasta lo que dure, no sé cuánto vaya a durar, espero que no demasiado. Y como ya saben, como ha sucedido en, los, en las anteriores ediciones de Arras de Corazón, queremos que ustedes participen. Que me envíen correos con audios o con mensajes escritos a mi correo arroba .com. Y como ya saben, cómo es la temática, sobre temas del amor, de los sentimientos, pero también con relación con el wrestling de alguna u otra manera. También, por supuesto, pueden llamarnos ese mismo día para hablar en directo, que vamos a estar transmitiendo en directo. Y um, también voy a. Ahora mismo, durante los días de. durante el día de hoy. Quiero escuchar o leer propuestas de ustedes sobre qué película deberíamos ver para hacer una encuesta entre mañana y el miércoles, cosa que entre jueves y viernes tenemos tiempo para ver la película. Así que vayan recomendándome por ahí que armo la lista y hago la encuesta. Y así nos organizamos para la próxima semana, el 23. Ging va a ser un, un día memorable, creo yo. Sí, un buen día y siempre son hechos especiales, a ra de corazón. Y este, bueno, a ver qué podemos armar, a ver qué se puede hacer. El tema de películas, eh, espero también que, pueda, eh, eso, que se pueda mejorar un poco el nivel del año pasado. Ya me están diciendo por acá, <laughs> ¿dónde están las rubias? <laughs> Hay que esperar un tiempo más para eso. Todavía no somos lo suficientemente grandes. Pero, sí, eh, el tema de, de las películas, quería comentarlo porque no quería que pasara otra vez los del año pasado con, con el tema de, de 50 sombras de Grey, que va bueno. Para echarte una risa, para ver lo mala que es, vale, pero ya un segundo año, por favor. <laughs> Uno y no más. Y eso, película, quizá algún tema más drama romántico, no sé. yo Algunas de las que se han empezado a hablar no, no me llamaban mucho la atención, pero ahí está. Yo confío en las de Luna Universe que nos den la mejor película romántica, que piensen con ese concepto y a ver qué, qué nos recomiendan. Sí, acá yo voy anotando, yo estoy leyendo de cosas en el chat, así que vamos a ver qué sale de todo esto y bueno entremos ya a los temas bien que vamos cinco minutos aquí de presentación de anuncios vamos con los temas de la semana y el primero que quiero sacar ya que estás tú aquí que estuvieras tú o no creo que sería igual el primer tema para hablar Jay White es campeón IWGP Heavyweight sí una buena bueno depende de quien le pregunte una buena noticia a mí la verdad es que me parece una noticia muy positiva White Va, eh, bueno, hemos visto todo el recorrido que ha hecho Jay White, ¿no? Desde que empezó como John Lyon, cómo se ha ido desarrollando en New Japan y todo el trabajo que ha ido haciendo. Bueno, no solamente en New Japan, también tuvo esa estancia breve en Ring of Honor. Y ha sido una historia de una continua evolución de un de un hombre que se ha ido haciendo poco a poco. Este personaje de es Switchblade, que de, debutó con él. ...en la final de 2017... ...para ese Reset Kingdom... ...del año pasado... ...y... Eh, ...una evolución... ...que ya digo... Eh, ...bastante curiosa... ...hay mucha gente que cha... ...eso, no han recibido muy bien la... <laughs> ...el tema de... ...ver a White con el campeonato... ...en plan de no demasiado joven... No es que hay que ver otra vez un, un, tipo, un tipo blanquito con el campeonato. Es que muchas cuestiones que se mezclan, pero para mí lo importante es que Jay White, para mí es alguien que se ha hecho en New Japan, es alguien eh, de New Japan y que, diablo, más, más tarde o más temprano se veía que iba a llegar este momento porque es alguien que tiene mucho, mucho talento, ya empezó a despuntar desde un principio. Uh -huh. y ahí ya, pero de... la pregunta ahora es si era el momento para dárselo porque el yo estoy a de acuerdo contigo en que es un luchador talentoso que eventualmente iba a llegar al a, a ese lugar porque tiene todo ese background que ya mencionas no haberse criado en uyapán haber crecido haberse desarrollado como personaje como luchador pero el momento en el que le dan el título es lo que me parece que es como casi salido no diré de la nada porque viene con la historia con Gedo y la traición Okada y todo lo demás pero no se, siento al, al ver la noticia, al enterarme que White ha ganado el título, que es como el momento en el que digo, es el campeón de New Japan. Sí, eh, bueno, bueno, tú sabes que ya a mí me gusta enrollarme y, y va a llegar a ese punto de que eh, sí, quizá es el momento apropiado, pero ha llegado en todo este lío, ¿no? de de, con la salida de Kenny Omega, con la salida de John Pax, con la salida de The Elite y sobre todo esa salida de Kenny Omega, que va bueno. El mismo Omega comentó en entrevista con Dave Meltzer de que si no se hubiese ido, el plan era que hubiese ganado a Tanahashi en el Wrestle Kingdom y que hubiese dejado el campeonato contra Okada, lo hubiese perdido en el Madison Square Garden. Y parece, parece que, lo, que eso, que Tanahashi fue el el hombre de emergencia que finalmente dijeron va bueno no pasa nada pues le damos el campeonato y mientras a Tanahasi y que lo pierda luego contra Jay White así intentando emular el Rainmaker Shock de 2012 pero para mí sí es el momento de hecho me pareció incluso el, el, el año pasado es que hubo un momento para mí que fue el total la, la revelación divina no que fue con ese combate contra y Robinson. Ese combate contra Joey Robinson me vendió completamente de que New Japan tenía a un Hill. Tenían a alguien que podía llevar ese peso y que podía ser un pilar y ahora mismo está en la posición eh, necesaria, está posición exacta. Y eso, ahora mismo hay que darle un poco de tiempo a ver qué hace si finalmente pierde en Madison Square Garden, no, no vaya a tener un primer reinado excesivamente largo, pero sí, él ya está ahí, él ya ha dado el, el primer golpe sobre la mesa, y quizás no es la no es la decisión que a todos nos gustaría de esa cosa que comentamos, no, de eh, Gedo Buquea mucho tiempo, ¿no? que se comenta en muchas ocasiones. Aquí vemos que va, bueno, te viene con que se te va una de tus principales estrellas. Y de pronto tienes que reconvertir esto para, para intentar salvar la situación, ¿no? Intentar salvar la cara de la empresa. Y no queda otra. Me parece realmente que era lo que tenía que hacer New Japan y no había otra. Quizá, quizá hubiese sido más, más atractivo, ¿no? La idea de tener a Tanahashi en el Madison Square Garden defendiendo el campeonato. Pero si no está... Si va a estar Jay White, eh, bueno, si sí, la idea era también a ver qué hacían eh, contra quién, quién iba a perder contra Okada, ¿no? Parece más o menos que la idea de que Okada fuera a ganar el campeonato parece que se mantendrá en pie. Uh -huh. eh, claro, yo eh, lo que me imagino no, en, ese, sí. en ese caso es, es que no quieren quemar el Okada-Tanahashi mm. porque tendrán a, algún otro plan más adelante con ellos dos, por eso es que hacen el cambio. Pero lo malo es que en esa situación... Llegamos al Mason School Garden, que es un show histórico para New Japan, con un campeón que no parece tan fuerte. Sí, exacto, pero también nos dice un poco. <laughs> Hay dos lecturas, ¿no? En plan de. va Bueno, así se toma New Japan en el show, que <laughs> se lo toma como si fuese un house show, ¿no? Como si fuese algo menor. Pero también me parece que es la, la apuesta fuerte. La hora nunca. El, vamos a darle a White, este es el momento. Y a ver qué hace. Y sí, me parece que ese es el punto de vista que están teniendo ahora mismo. El ver, bueno, eh, si puede dar ese gran combate que nos encumbre y que directamente haga que eso, que la gente lo vea a White con mejores ojos a partir de ahora. Sí, veremos. Y seguramente la gente lo recibirá con mucho hit en Mason Square Garden. Así que por ahí está. Bien, en cuanto a la dinámica del público, y habrá que ver quién gana la Nuya Japan Cup, ¿no? Que ese es el plan para cuando lleguemos a abril. Sí, eh, se ha modificado. El tema es que la, el ganador de la Nuya Pan Cup irá solamente por el campeonato peso pesado. Entonces nos abre otras opciones, ¿no? Eh, se está hablando de que, va bueno, Will Osprey ya ha cancelado unas, open, unas apariciones. Unas apariciones en marzo con OTT y con otras empresas. Entonces parece que va a estar en la New Japan Cup. Si no está, pues estará en la gira. Eso es lo, lo que parece. Eh, gente, va, bueno, Naito habló de, de que le interesaba, ¿no? Volver a ser, bueno, volver, volver a ganar el campeonato peso pesado, pero a la vez, pero a la vez que es campeón intercontinental. Entonces se nos está abriendo una New Japan Cup bastante interesante de a ver qué, qué, se, qué se da. Lo que también me, me llama mucho la atención porque habrá posibilidad, sobre todo de cara a ese Madison Square Garden, de otros encuentros, ¿no? De quizá no podemos tener a, a Okada Tanahashi por el campeonato, pero sí, oye, quizá podemos tener en plan lucha especial o podemos tener eso. abre varias posibilidades. Quizás si Kota Ibushi, ahora que ha firmado por dos años con New Japan, le, lo quieren reforzar y quieren ir a la apuesta máxima, ¿no? Quieren ir a, a lowling. <laughs> digamos. Eh, poner Kota Ibushi contra Jay White y decir, no, venga, aquí ya vamos con todo. Eh, sí, ya digo, es que eh, la New Japan Cup nos va a dejar un periodo muy interesante que... A ver qué, qué puede hacer New Japan y a ver si se puede estabilizar y poder mantener una idea de producto de aquí a, hasta el año que viene, que, que es muy importante el año que viene. Es que no estamos hablando de un show en el Tokyo Dome, estamos hablando de dos consecutivos. Entonces, algo fuerte tienen que hacer y tienen que elevar mucho a varios talentos para poder hacer o intentar llenar más o menos 20.000 personas en cada show de, del Dome. Pasemos a hablar del evento que tenemos esta noche, el pay-per-view de WWE Elimination Chamber, camino a WrestleMania, por supuesto, con cosas ahí que se van decidiendo. Y como ya decía al inicio, es un evento que. porque a veces sucede, ¿no? Que a veces no llegamos con hype a los shows, pero decimos viendo la cartelera. Puede salir un buen show, puede haber buenos combates. En este caso, viendo la cartelera, viendo mi hype. Se juntan, creo, dos males, ¿no? Que no tengo hype. Y la cartelera después no me, no me sube para nada la expectativa porque veo combates que digo, preferiría incluso ni verlos. No sé qué te pasa a ti, Gin, en ese sentido, si has visto la cartelera <laughs> en completo, si tienes alguna expectativa. Sí, sí. sí la verdad es que hay algunas cosas que para hacer una cartelera... A ver, en concreto esa eh, es ronda Rousey contra Ruby Rayot. Eh, Ruby es alguien que me encanta mucho y bueno, es una oportunidad. Y sí, hay un par de detalles en la cartelera que me llaman la atención, pero es cierto que es una, una época de apatía, ¿no? Porque hasta comprobando los datos, si vas a comprobar en Google, los datos de búsqueda de Emulation Chamber están muy, muy bajos. Es como si fuese, no sé, como. Eh, no lo voy a poner a nivel de Capital Punishment, ¿no? Oh. Pero a unos niveles de desinterés increíble, ¿no? Quizá porque. Eh, Royal Rumble llegaba ahí con bastantes expectativas y porque claro de aquí estamos en ese periodo no entre Royal Rumble y WrestleMania en el que va bueno pueden pasar cosas pero lo importante será en WrestleMania así que eh, no hay tanto interés en lo que pueda pasar en este evento porque ya se sabe que todo tiene que desembocar en más o menos los planes que se están hablando para alguna lucha de WrestleMania. Y uh, creo que todo eso, toda esta época es que está dando a esta situación eh, que Elimination Chamber llega y ni Funifa. Yo me enteré a, me enteré a este lunes de que era este, este domingo y fue en plan de, bueno, curioso. Y sí, es que eh, es fascinante que un, además es que estamos hablando de un Elimination Chamber, que es un, un show. Que siempre resulta atractivo, ¿no? Porque eh, no solamente tenemos una, tenemos dos, cara, dos cámaras de eliminación y eh, más un con un equipo que va bueno. Yo más o menos me lo pasé aquella, bien aquella vez con la Elimination Chamber esa de, de equipo. <laughs> que fue fue bueno, fue al menos decente, pero me lo pasé bien. No pasó lo mismo con la Intercontinental, pero eh, la de por oh. equipo ¿no? se salvó y tengo interés tengo interés de ver qué pueden hacer con, con los equipos femeninos y en qué puede salir de eso y ya digo una cartera que quizá no genera todo ese high fuerte pero sí es un poco de interés por ver qué pasa aquí interés que ver qué pasa allí pero no es un interés por ver el show sino los resultados justo estaba pensando ahora recordando el Elimination Chambers pasadas si y recordaba esa por el título intercontinental cuando le rompen la cámara a Mark Henry tiene que salir antes de que le toque, ¿no? <risa> <risa> Mi cámara tendría que salir. ¿no? <laughs> el pobre Mark desubicado eso a pasará a la historia. Además eh, JBL ahí comentando, no sabían ya ni qué comentar en planes. No, pobre Mark, deja a Mark. <laughs> en el pre-show tenemos el combate por el título Cruiserweight, Body Murphy contra Kira Tosawa. Este quizá es de los combates que más me llaman la atención. Con la salida de Itami, creo que se le abre un poco más de hueco, ¿no? A Tosawa, que ya tenía suficiente. Pero creo que ahora tiene una zona más de confort. No solamente porque se haya ido, se haya ido un japonés, ¿no? Y ya sabemos cómo funciona WWE, en plan de, va, bueno, un japonés sustituyelo por otro, no pasa nada. Y mientras no cuenta, compramos. Cuenta Exacto. Mientras compramos con el cupo de japoneses, no eh, que pase, que pase. Y sobre todo viendo la posibilidad de de eso. De, las informaciones señalaban que Kushida eh, iba a ir a Two or Five Live de manera directa, más o menos directa. Así que. Claro, todo esto eh, es, re, es interesante por el resultado. Y por, bueno, también por cómo han llegado, ¿no? Tosawa tuvo. Una buena participación. En, de hecho, me parece que fue el que mejor lo hizo en el, en el pre-show de, de Roger Rumble Y también Murphy, que me parece que llega muy desgastado. Este hombre parecía, ¿no? Cuando ganó el campeonato. Lo ganó en Super Showdown, si mal no recuerdo. Y parece que pop se ha desinflado y solamente llega a pre-show, pre-show, pre-show y no puedes tener un tipo diciendo no, no yo he elevado el nivel de Two or Five Live cuando pff, solamente participa en pre show es que ya no, no es ni relevante y, pff, termina en esta situación no y, y es una lástima porque creo... está en un gran nivel ah, se ha esforzado por mejorar el mismo no mm. por sacar grandes sí. combates y no se le reconoce porque sale como tú dices en solo pre shows sí efectivamente y a ver si realmente es complicado no con Tosawa, pero Tosawa tiene un punto eh, más de carisma creo Tosawa, va bueno que no que no conozca su etapa también al, al principio de su carrera era un reler más corte cómico y sabe eso sabe más conectar con la audiencia sin necesidad de decir demasiadas palabras y creo que ese es un punto muy clave y que creo que si le dan tiempo porque el otro reinado fue ese reinado que tuvo con el Campeonato Crucero con, con Titus y con Apolo eran, con, con lo de Apolo Worldwide, sí, sí, que, Titus, Worldwide. De Apollo, Titus Worldwide <laughs> fue lamentable y espero que eso que si le dan tiempo yo creo que me he así de cara a Armenia se puede poner algo interesante Luego, ya como parte de la cartera principal, un combate que va a reventar el techo. Aquí va, va, va a hacer que se destruya la arena, ¿no? ¿En qué est arena estamos? En el Toyota Center de Houston, Texas. Sin descalificación. Braun Strowman contra Baron Corbin. Me parece criminal lo que han conseguido con Braun Strowman, un tipo que llegaba en 2018 con toda esa fuerza, ¿no? Con toda esa. con toda esa emoción va bueno Bron Strowman puede arrasar con esto no nadie puede parar a Braun Strowman y un año más tarde está peleando contra Baron Corbin contra Baron Corbin en un combate que sin nada de importancia una rivalidad que parecía que había acabado en TLC pero bueno la han ido alargando y aquí llega no esto súper lamentable y cuando hablamos de que la gente no tiene interés, que ves este encuentro y es que te mata cualquier interés, es que yo lo primero que hago es que veo esto y no, no veo el show, es que directamente digo, va, ah, bueno, ya ya me lo saltaré mañana cuando lo pueda ver en diferido, porque es que Baron Corby y sobre todo como han destrozado el nivel y toda esa potencia que tenía Bronx y ahí está, eh. me tengo que creer que Braun Strowman no puede matar a Baron Corbin en un combate sin descalificación. Y seguramente con la descalificación, pues para que Corbin tenga más o menos alguna oportunidad, pero vaya, Braun tendría que ganar sí o sí, pero como es WWE pues ya, ya no te puedes ni fiar. Acá Nemias en el chat dice que va a ser el primer combate seis estrellas del siglo XXI fuera del Tokyo Don. <laughs> uh, a ver, después tenemos. Por el título de parejas de SmackDown, de Miss y Shane McMahon, el mejor equipo, eh, la, el mejor, la mejor pareja del wrestling en el mundo, contra los usos. Uno de ellos, Jimmy, ha recién salido de la cárcel. <laughs> eh, es que es, eh, uf, es que es, precisamente ese detalle, es que lo hace muy escabroso este, este encuentro, a ese punto de morbo, de a ver qué van a hacer con los usos. de esas informaciones que se dicen, que no, de que quieren salir los usos, de que si hay w que si sí, si, que va bueno. Eh, la verdad que <laughs> no ha tenido nada de suerte Jimmy teniendo todo ese incidente EMA ahora tan cerca de, de Elimination Chamber. Y sobre todo con el tema de que eso WWE no quiere que se vaya nadie. Y ya vemos con Revival, ¿no? Que realmente habían presentado esas renuncias en, hacia unas cuantas semanas y ahora están ahí de campeones y súper contentísimos, ¿no? Porque si te dan lo que quieren, ya, ya se han solucionado todos sus problemas. Y no creo que vayan a hacer, o al menos yo lo que veía... Es que el plan era darle los campeonatos a los usos, ¿no? De que empezaran aquí a construir una historia de seis más más en contra de mí, de cara a WrestleMania. Pero ahora yo no tengo nada seguro con todo el tema este de este Jimmy Uso, de, de esta detención. Sobre todo de los comentarios negativos que, que ha generado de la gente. Mm. Eh, lo, lo mismo los veo perdiendo, pero vaya... Para mí el plan era ese, no verlo ganar los campeonatos y Shane y mí que continúen con lo suyo y a ver qué hacen si nos dan el mejor combate a la historia y un combate que eso antes de toda la polémica me llamaba la atención y ahora tiene ese punto de morbo que no me gusta pero que está ahí presente y que no se puede evitar, ¿no? De qué harán con Jimmy si le darán un, algunos minutos de, de participación, simplemente y a los rollos Finger of Doom, ¿no? que, que más más le pegue uno de esos puñetazos mortales y lo cubra en la cuenta de tres rápidamente. No sé, la verdad que me, me produce bastante eh, inseguridad, no, no sé qué, en qué dirección van a ir con, el, con esta historia, sobre todo ahora con esos temas legales. Dice que a Carlos en el chat que literalmente le dieron la bienvenida a la penitenciaría a Jimmy Uso. Y yo creo que un poco se creyó sí, sí, el gimmick, ¿no? Quería, quería ver cómo funcionaba la penitenciaría, ¿no? Y para para tener experiencia, ¿no? Para luego llevarlo a televisión. Así que eso fue su sacrificio. Pero como o sea, eso es lo que me hace pensar que va a haber un detalle raro en el combate porque de no haber sido de no haber sido por este tema externo, podría, no sé, haber sido un combate que yo diría, bueno, un combate normal, los Usos van a Van a, que, van a ser quienes carguen con el peso de la lucha, especialmente por Shane, ¿no? Pero ahora, con todo esto alrededor, no sé si querrán castigar a Jimmy Uso, si querrán disimular, o sea, que no esté mucho tiempo ahí, que sea corto el combate, no sé. Así que habrá que ver qué deciden hacer al final. Uh, vale, el comentario ese de No Chains in Jail me ha encantado. Y <laughs> imagínate... Que, que WWE fuese un poco más transgresora, ¿no? Imagínate. Y de pronto, para abrir el show, llega Jimmy Uso con el coche así como haciendo S. De pronto se para ahí con una botella, no, yo he venido por Shane, no sé qué. Con eso me venderían el show, la verdad. Que... Madre mía, incorporarlo a la trama, ¿no? El coger como, la, como le gusta a ruso, Russo, ¿no? temas de la vida real, incorporarlos a la historia del ProRe y va bueno. Pues, eh sí, Hablando sería temas de la vida real. Ojo que están mm -hmm. comentando aquí en el chat lo de Carmela, lo de Cory Graves, yo digo, eso es material de arroz de corazón, por supuesto, pero es un tema también complicado. Sí, además de que eso no me parece que afecte tanto profesionalmente como esto, ¿no? Una detención, pues ahí está, y de hecho WWE emitió un comunicado oficial, ¿no? Y además el comunicado eh, más escueto y más preocupante de los últimos tiempos, ¿no? Que es en plan de, no, él es responsable de lo que hace, que es como siempre normalmente intentan más o menos... Eh, poner un poco la cara por el luchador más o menos intentar ponerlo un poco más o menos favorable en plan de no bueno estamos investigando pero no aquí con lo de Jimmy Uso lo han dejado ahí no él es el responsable de lo que hace y esto simplemente es un lío de fardas quiero decir tampoco hay ningún problema más que le ha puesto los, los cuernos a su mujer durante tanto tiempo pues, pues sí ya está tampoco va a peligrar a su puesto de trabajo a no ser que, yo qué sé, si se peleara con Carmela en plan a lo grande ahí en medio de, de backstage, pues entonces sí, entonces sí avanza tema, tema profesional, pero una cosa así, que ni fu ni fa, que a mí, pues ya ve, no, no me importa, y está. Lo mismo que me, me pasa con el tema de, de, de Taka Michinoku... ¿no? Taka que tuvo recientemente... Bueno, recientemente estuvo con un amante durante ocho años y salieron una foto Y bueno, ahí está que ha, ha dimitido el Cadollo. Y un poco, bueno, sí, pero a, a mí qué me importa, no. Ahí está, pero no creo que el hecho de Corey Graves vaya a ir más adelante. No creo que vaya a fecharles profesionalmente a ninguno de los dos. Y lo, ahora vendrá si hacen alguna referencia o no, que ya vemos que WWE cuando se pone cachondillo. Puede hacer alguna referencia En plan como lo de Como lo del de tema este de, de Page con aquel rap de, de los Usos contra New Day Y Ya está, a ver si hacen alguna gracia En un futuro, pero vaya, tampoco Creo que les vaya a De manera profesional Título intercontinental en juego Es un handicap match El campeón defiende con ayuda Bobby Lashley y Leo Rush contra Finn Balor Uf, un combate que sí, se une con el Corbin contra Strowman como otro combate aburrido, como otro combate que no llama la atención, ¿no? Porque ya has visto Valor contra Lashley, ya se ha visto Valor contra Rush, y va, bueno, ahora tiene lo mismo, pero con Rush y Lashley. Puf, re, es lo mismo, pero tiene un poco de añadido. Y ese poco de añadido, pues ya se ha visto, y además no se ha visto nada que sea tremendo. Entonces me parece que es un tiempo bueno para tener a esta gente entretenida. El tema de Leo Rush le añade un poco más de incertidumbre, ¿no? De si, bueno, Valor puede ganar cubriendo a Rush, que es más o menos débil, pero para proteger a Lashley, ¿no? Quedaría en esa buena posición. Y si pierde Valor, pues también tiene la, la excusa, ¿no? De que eran dos contra uno. Pero si querían darle el momento a Valor, además que venía ¿no? de, de luchar contra Lena, que venía de cierto nivel de importancia. Eh, sí, para seguir un poco con esa ola me parecería correcto, ¿no? Que ganara Leo Ras y que luego ya, en un futuro, Fallen quizás, se enfrente contra nashley contra otro mano ¿no? Y a ver qué hacen. Pero sí, me parece que es el momento de tener a, a Valor como campeón. Y ya está, no me genera más interés Más que el resultado uh -huh. Sí ¿Qué es esto combate intercontinental con, con, de, de desventaja? no ¿Es un Raw? ¿No es un combate Raw? ¿No es un combate de eh, ni, ni de Raw Yo creo que, que roza Roza ahí el, el nivel de Main Event de, No, realmente no, no lo quiero ver Roza eso, especial de WWE Network Que lo han grabado y que lo han subido porque, va bueno, teníamos ese material ahí, ¿no? A ver que se entretengan los fans en el network, pero. <laughs> un, para un pay-per-view en un camino a WrestleMania, a, a pues. Bueno, vale, adelante. Hablando de camino a WrestleMania, está clarísimo que va a ser Ronda Rousey, Charlotte Flair y Becky Lynch en el combate por el título femenino de Raw. Pero tenemos la defensa de Ronda Rousey esta noche contra Ruby Riott. Que para que quede claro ¿no? la, la importancia que le dan a este combate. Hay que ver nada más en Raw cuando está Ruby peleando contra, contra Nicky Cross en un combate en Raw. Y durante el combate, que el público está muerto también, hacen un corte, no hacen una doble pantalla para que nos vean, para que nos muestren a Becky Lynch y Ronda Rousey hablando en backstage, ¿no? Y no les interesa nada con Ruby Riot, obviamente va a perder. Obviamente nos dicen, va a estar ahí para que pierda y poco más. Entonces, este combate es bastante insustancial. Aparte de que ese corte entre Ronda y Becky fue, fue horrendo, fue lamentable a muchos niveles. El tema de este combate es un encuentro que sí que me llama la atención. Es algo que quiero ver porque he ido siguiendo a Heidi Lovelace desde hace bastante tiempo. Y ahora eh, como Ruby Ray eh, me llama ¿no? la atención en plan de ver a ver a esa luchadora cómo ha crecido y ahora contra Ronda Rousey ni más ni menos y a ver qué puede salir pero ha sido todo tan tan de la nada no tan tan de desinterés que además se hizo en plan en plan rápido como quien no quiera cosa no en plan de pusieron en Raw a Ronda derrotó a Liv Morgan luego derrotó a Sara Logan y bueno Ruby se echó atrás y no hubo encuentro pero parecía que eso era parecía encuentro de error. no por, por, cómo lo pro, por cómo proponían no en la lucha lo que, te, lo que te lleva a indicar es que bueno realmente era otro encuentro de error, no, no tenía más importancia y es una pena porque yo digo rubí rayo me parece que tiene bastante talento me parece que lo va a hacer fenomenal contra ronda y... pero la pregunta porque yo estoy de acuerdo contigo en que es una buena luchadora aquí también martín en el chat dice que puede dar un gran combate pero la pregunta es, ¿cuánta ofensiva le van a dar a Rubi Rayo de esta noche frente a Ronda Rousey? Eso, eso es lo que yo todavía no tengo claro. Eso, eso es lo que, te, lo, que, lo que te quiero comentar, es que llega con ese nivel de importancia tan bajo y además tienen que hacer que Ronda se vea tan fuerte que me veo hasta la posibilidad de un squash, me veo hasta la posibilidad de que la sorprenda de pronto rápidamente con un armar para decirte, no, mira, Ronda es eh, letal, puede acabar con... Y no solamente que, bueno, que acabe también con el resto de Reyes de squad, ¿no? Parece que, que van a hacer el super job esta noche. Y es el punto negativo que yo espero que no se dé. Espero que le den algo de tiempo a Ruby. Pero uf, viendo cómo quieren construir Wrestlemania viendo que quieren darle un foco importante a Ronda Rousey, no veo que, que vaya a durar mucho Ruby y A lo mejor me equivoco y espero equivocarme pero no veo que le vaya a durar mucho y que va bueno, van a ir construyéndolo sobre todo para eso, para hacer lucir más fuerte a Ronda, más, más intratable como la campeonísima, ¿no? Y es una pena, sobre todo porque además tampoco Ruby llega con mucho con mucho nivel, no llega con mucha importancia dado por Rao, que era eso, era, podía haberse peleado allí en Rao que hubiese dado lo mismo. Y sí, un combate que va, bueno, estará bien técnicamente, espero. Pero no pasará a ser ahí ese nivel de, de importancia, lo va a hacer que sea trascendente. Ahora, algo para tomar en cuenta es que este es un show de cuatro horas, ¿no? Y los combates que vamos viendo hasta ahora, en la cartera principal, me hacen pensar que no vamos a estar llenando mucho espacio, ¿no? Tenemos, hemos hablado, Bron Storman contra Baron Corbin, que no creo que dure mucho, se pegarán con objetos y poco más. Luego, Missy Jane contra los Usos, que ya hemos hablado de que posiblemente no dure demasiado por. Por varios temas. Luego, Lashley y Rush contra Finn Balor, que tampoco creo que dure tanto. Ronda con Ruby, que puede ser también un squash incluso, vaya a saber. Así que la gente estará preocupada, ¿no? Que dice, uy, me voy a ir a dormir temprano, no puede ser. Pero vienen al rescate los combates que son Elimination Chamber, que obviamente dura mucho. Y el primero de ellos es por el, el debutante título femenino por parejas. Y participan Naya Jax y Tamina. Liz Morgan a Logan. Mandy Rose y Sonia Deville. Las Iconics. Bailey y Sasha Banks. Y Naomi y Carmela. Ok. Te quiero proponer un juego, Alessandro. Dale. ¿Cuántos spots podemos adivinar antes de que suceda en el encuentro? Quiero decir, tenemos a, a Nia y a Tamina, ¿no? Seguramente Nia o Tamina, una de dos, va a terminar atravesando otro de esos paneles indestructibles, ¿no? Sí, sí. Eh, Antibala, otro spot no, que ves. quiero que creo y que quiero ver es el tema del año pasado, ¿no? de que Sasha le empujó así a Bailey con el pie en plan de esa traición como Scar a Mufasa en Rey León. Pues <laughs> que, que repitan, pero en vez de repetirlo así, de que se ayuden y que terminen haciendo un spot las dos de manera conjunta. A ver, ¿eso qué más qué más? Yo se te puedo te decir que las iconics van a cuando les toque salir van a hacer algo para no para demorar su salida. Van a quedarse, van a quedarse dentro de la cámara por un tiempo. Uh -huh. eh, ¿Qué más qué más? Eh, a ver qué más puedo pensar. Eh, estaba Naomi, ¿no? Naomi que va a hacer un salto hará un salto desde una de las cámaras también. Lo veo ahí posible, sino desde una de las cámaras desde desde la verja y algo más así interesante Carmela bueno quizá tenga su momento de dance break Ajá. y aparte no se me ocurre bueno creía que se me iban a ocurrir más spots pero porque se me estaban viniendo ideas otras que se me acaban de pasar pero eh, sí me parece que es un combate que va bueno va a estar bien pero que va a tener muchas cosas que eso ya no la vemos venir en un encuentro que ya está muy muy quemado, ¿no? Han hecho quizás demasiadas cosas con Elimination Chamber. Y yo lo que espero que sorprendan, que se al menos con alguna cosilla, sobre todo siendo el primer combate femenino por equipo y que por los títulos. Y que se arriguen un poco más. Y sí, me llama la atención. Tampoco excesivamente. Y a ver qué pueden hacer. Y sigo pensando... Es que no se me ocurre ahora mismo otro spot así... Carlos en el chat dice otro spot puede ser nadie lesionando a alguien. <laughs> bueno, eso, eso ya es habitual, ¿no? Eso ya entra dentro de, de, de lo que se espera, pero normalmente cuando está Ninja Jax. Y... Pero yo te digo, digo, a mí me preocupa este combate, porque hemos visto con el combate de parejas en Elimination Chamber que hubo hace unos años, que tener... ¿Cuántos son? 6 por 2, 12, 13, porque había 3 del New Day en ese combate. Tanta gente en un combate, en un Elimination Chamber, es mucha gente. Y a veces trae problemas, ¿no? De, de caos, ¿no? De, de desorden, así que es complicado. A eso hay que añadirle el hecho de que muchas luchadoras que están en este combate no tienen tanta experiencia que digamos. Estamos hablando de las Iconics, de Sonia Deville, Mandy Rose, um, Carmela, Naya Itamina, e incluso Liz morgan Sarah Logan, o sea... Tienes un roster bueno ahora mismo en WWE de mujeres. Está... Me viene la cabeza. Natalia, Nikki Cross, obviamente las que están ocupadas con otra cosa, Charlotte, Becky, Ruby Rayos, ¿no? Pero hay luchadoras que podrían estar ahí. Por ejemplo, ¿Mm? Natalia y Mickey James. Mételas ahí solo para que tengan algo de... Sí. Den de, de, de algo de ayuda a las demás cuando estén un poco perdidas, ¿no? Pero, Pero bueno. El, el eh. estar ahí con gente que está tan verde hace que piense que pueden salir las cosas un poco mal. Te quería comentar eso, ¿no? El, el tema de, de unir gente así, que luego tienes situaciones un poco como lo de Carmela y Naomi, que vienen así de, de la nada, ¿no? Que es como, bueno, sí, vale. Ahora me creo que pff, de pronto soy súper mejores amigas, ¿no? Y de que, va, bueno, queréis ganar el campeonato juntas, queréis hacer historia. Y no, lo siento, pero no no sé, no no, no me encuadra además. Sobre todo de toda la evolución que había tenido Carmela en 2018, ¿no? Mela Ismón y bla 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 bla. Y ahora es de pronto desde que está con Artruz, ahora pues, también es amiga por extensión de Naomi, al parecer. Y ahí está. No sé. El juntar a gente así que sí hay potencial. Y también esto habla muy bien del, del estado en el que se encuentra la división de mujeres, la división femenina que tiene mucho potencial y que puede juntar a, a gente así, que puede salir algo más o menos curioso, pero también está eh, esa sensación ¿no? de que, va bueno, realmente ustedes no soy tan equipo, estáis aquí, bah, bueno, más bien, ¿por qué? ¿no? Sobre todo teniendo otras posibilidades, quizá hubiese estado bien, hubiese estado bien solamente por el tema de, de reconocer un poco ¿no? el trabajo de Nestí, contar con un equipo de NXT. Quizá ya digo, pero claro, entonces tienes que sacrificar a uno de una de las dos marcas y no. Se supone que a ojos del espectador, Raúl es lo mismo que, que es Mazdao, ¿no? Ese, es ese padre que, que le dice a los hijos, no, yo quiero a los dos por igual, guiño, guiño. Pues. Cuando sabes, cuando sabes muy bien que no es la verdad. Exacto, cuando, cuando ves efectivamente que, que no lo es. Y. Pero bueno, te quieres creer la mentira, ¿no? Te quieres, quieres creer ahí en plan de no, bueno, <laughs> realmente es, es, somos iguales, pero no. Y. No sé, tengo sensaciones cruzadas con este encuentro, espero que eso, que puedan dar algo decente, pero además me produce. Eh, eso, incertidumbre, por además gente como Iconics, que creo que no han hecho en la vida un encuentro más o menos así, hardcore, con estipulación así, y que se van a encontrar, bueno, tampoco que las otras luchadoras ¿no? anteriormente se hubiesen encontrado con, llegaron de primeras a la Elimination Chamber, pero han, habían tenido un periodo más o menos de adaptación, ¿no? habían tenido algunos otros encuentros, el Nacel, Money in the Bank, y... Uh, no sé, eh, tengo un poco de incertidumbre, por, sobre todo por Iconics, a ver cómo se desenvuelven. Pero uh, eh, interesante por el resultado, pero a ver qué, en qué queda. Otro spot que se me ha ocurrido es, claro, el personaje de comedia, ¿no? A los Santinos en 2011, teniendo un momento así de gloria, casi de ganar. Moto por ahí de fondo. Ajá. Y claro, digo, Carmela encaja en ese personaje de Santino, ¿no? Que, más o menos. Y quizá la tengamos ahí en el final, ahí intentando una cuenta de tres sorpresiva. Y, y, y sí, bueno un combate eso. Genera algo de interés, pero bastante incertidumbre. Dice Impact en el chat sobre tu ejemplo del padre y los hijos que puede ser también Cory Graves con Carmela y su esposa, ¿no? Que las quiere ambos por igual. <risa> <risa> No, yo el, paso el mismo sí. tiempo con ustedes todos, guiño guiño. Por el título de WWE, otra Elimination Chamber match. Daniel Bryan defiende ante AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe y Kofi Kingston, que reemplaza a Mustafa Ali, que está lesionado. Una pena lo de Ali porque realmente quería verlo aquí. Realmente eh, es que ya saber el post era un motivo de alegría, ¿no? Ver esa cara no reconocida, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe, que estaba Mustafa Ali. Y era como el, el intento más fuerte que ha tenido WWE por apostar por alguien así, quizá no de no para establecerlo ya como Main Eventer, pero sí para irlo preparando, ¿no? Como una figura de referencia en SmackDown Live, y que de hecho se suponía. Bueno, se supone que iba a llegar eso con más o menos cierto nivel de notoriedad para ponerlo a ese nivel, ¿no? De, de que el resto de luchadores pues tienen bastante renombre, han hecho muchas cosas, han sido campeones mundiales y para que no, para que no estuviera ahí tan, tan alejado de ello. Y ahora, bueno, ahora sin él pues, no sé, siento que no, no es lo mismo a pesar de que tienen a Kofi que bueno Kofi ya hablaremos más adelante de esa gran actuación que tuvo en el mat down live no puedes pero ya, ya que estamos hablando del combate oh, sí lo mencionamos estuvo un... estuvo participando en ese Kaunles previo para decir el último el último luchador que entraría en el elimination chamber estuvo ahí con más de una hora no luchando no no sé el metraje final cuánto tiempo estuvo al final peleando pero más o menos creo que era en torno a 60 minutos quizá un poquito más y hizo una, una gran participación, lo hizo muy bien, muy sólido en todo momento. Es se una decisión suponía inteligente que ese... para que luciera bien, siendo el que entra como reemplazo, que no había estado en la historia hasta esta semana, que lo hagan lucir bien como para que se vea como un candidato fuerte, también como alguien que se merece estar ahí, ¿no? Sí, además cuando anunciaron de que iba a ser uno de New Day, yo tenía ya claro de que iba a ser Kofi porque, va, bueno, Shaver siempre lo tiene más como el personaje más secundario no de, de New Day. Eh, Big podría haber sido muy buena elección pero ya tienes a alguien con fuerza como es Samoa Joe y no creo que sea buena decisión ponerle a otra competencia por otras Elimination Chamber pasadas no creo que sea lo más, lo más acertado ponerle a alguien que sea más o menos competencia en cuanto a fuerte sobre todo que deja abierta la puerta, no sé, a que pueda entrar alguien igual de igual de fuerte igual de destacado, véase una interrupción de Rowan o bueno, de Harper de alguna manera no intentando imitar esa esa elimination chamber en 2010 donde Shawn Michaels entró por ahí por un hueco a la chamber y creo recordar que fue en de 2010 no eh, vamos ya digo estoy hablando de cabeza y sí creo que está muy bien balanceado la opción de coffee era la mejor Además, alguien que ha estado ahí todo ese tiempo, ¿no? De que iba a tener su puso importante en 2009, con, no sé si te acuerdas de todo eso, con Randy Orton, con claro. Randy Orton, con ese spot en el Madison Square Garden saltando sí. contra Orton, contra una mesa. Era justo lo y que te el... iba a decir, ¿no? Que es el spot que siempre me acuerdo y todo el mundo se acuerda de ese spot. Sí, exacto. Y era el, es que además llegaba Coffee, ese era el maldito momento de Coffee. Y al final no se pudo materializar y me dio un montón de rabia en aquella época. Y me gusta mucho, me gusta mucho verlo aquí. Me hubiese gustado más ver a Ali, tengo que, que admitirlo. Pero me gusta cuando a un veterano se le reconoce, se le da este trato, ¿no? Se le vea como, va bueno, Kofi es un luchador por equipo, pero realmente tiene un muy buen arsenal, tiene muchas cosas para sorprender. Y ahí está, en ese Gauntlet Match hizo... Muchos spots que creo que se pueden replicar dentro de Chamber, que puede dar otras variaciones con la Chamber. Eh, Coffee tiene es que tiene un muy buen arsenal de movimiento. Eh, siempre son además movimientos de hecho más ágiles, más dinámicos de, de, de un momento. No, no necesitan grandes preparaciones. El SOS. Quizá podrían jugarlo, creo que ya no recuerdo si la Elimination Chamber por equipos se pudo ver un SOS sobre el suelo. Ah, bueno, ahora están tapados, ¿no? Pero sobre el sí. suelo ese de, de metal. Mm. Y sí, es que me parece una opción interesante que le ha añadido un poco de interés a este encuentro que llegaba, ¿no? Como más o menos como transición. Ahí Daniel Bryan haciendo suyo suyo, AJ Styles que. A saber dónde acaba. Está ahí más o menos en una nube. Eh, tienes por ahí Samoa Joe, que haciendo las cosas Samoa Joe, Jeff Hardy, bueno, haciendo tiempo en su contrato. Y Randy Orton también, que aparece por ahí. Está por ahí. Tampoco le han querido dar mucha acción a Randy Orton. Así que en las últimas semanas. Así que me provoca... Um, cierta idea de a ver qué pueden hacer con él. O si realmente... Va, va, va a participar tampoco Orton. Y sí. Yo puedo bien, decir, este combate está medio escondido entre nuestra falta de hype, el resto de cartelera que no es tan sí. interesante. Pero viendo nada más el combate y los luchadores que participan, puede salir bastante bien, ¿no? Simplemente habrá que ver cómo lo llevan. Y me imagino que al final, para que gane Bryan entrará nuestro amigo sí. Rowan, ¿no? Y no sé Rowan. si aparezca Harper ahora que ya se ha recuperado la lesión, a lo mejor aparece también. Pero de alguna manera Exacto. intervendrán para que gane Brian. O intervendrá Rowan al menos. Rowan, como ya digo, a ver si pueden hacer lo de Shawn Michael, pero. Rowan o Harper, que, que aparezcan ahí. Quién sabe si se traen los martillos. Ojalá se trajeran oh. esos martillazos que se habrán quedado en el olvido. Pero. pero tendría que ser sí. con algún material biodegradable, ¿no? <laughs> Porque ahora no puede traer ese martillo. ¿Qué, ¿Martillo de qué era, pues? Con, era con un metal. Pues, sí, bueno, lo puedes hacer, yo que sé, una rama grande que se ha encontrado en el, en el bosque y con una piedra que la ha tallado, ¿no? Y ahí tienes un más o menos un martillo. Sí, escucho la, las voces atrás y que hice silencio. Pero como digo, al final este combate puede salir bastante bien, así que habrá que ver qué pasa. Veo en el chat que nos pregunta Sergio para cuándo un Rey Misterio contra Andrade en pay-per-view. Yo no, es, no estaría. No, no me molestaría que lo aguanten hasta WrestleMania. Creo que es un buen combate que podría llenar la cartelera por ahí. Mm. Y si es caballera contra máscara, por ejemplo, podría estar bien. Sí, podría estar bien, pero. Uf, no sé. Siempre que hay algún encuentro así interesante, WWE, no sé, tiene esa habilidad, ¿no? De que lo coge y dice, ah, ¿sabéis dónde podéis ver Andrade contra Rey Misterio? En el André ya y en Battle Royale. Y dice, pues nada, ya. Pues, pues ahí se va todo mi, todo mi interés. Y no sé, yo sí me gustaría verlo. Además, se había hablado de eso, ¿no? Un posible turn feida de Andrade, de a ver qué dirección podía coger, ¿no? A ver con esta trama con Rey Misterio. Luego también está Sin Cara, que todos nos olvidamos de Sin Cara, pero está ahí que, que va a regresar y se supone que tiene programada una historia con Rey Misterio. A saber. Y ahora mismo un futuro poco claro, pero sí, claro, sería magnífico, ¿no? Ver entre, entre tanta morralla que seguramente tendrá Rasermenia tener a Andrade y a Rey Misterio dando un auténtico un auténtico recital de lucha. Ahora hay una gran idea de enemigas en el chat que dice que Harper regresa, pero no como compañero de Brian y Rowan, sino como enemigo. Siendo otra vez Brody Lee el, el camionero, ¿no? Como contaminador del ambiente, así que tiene un, una rivalidad con ellos. Con un cubo de petróleo tirándolo ahí en el suelo. Eh, no sé, cogiendo una cerveza por ahí, tirándolo, ensuciando las paredes, ¿no? Todo mugriento, todo lleno así de. De todo, todo cubierto de, de carbón ahí pintando. Eh, pues sí, la verdad que estaría. estaría bien ese personaje, pero. No, yo lo veo más que para no, para asegurar a Brian. No, Brian está en ese punto de personaje de. es un personaje gil, que va, bueno, aún así está inseguro por, porque no es lo suficientemente grande. Entonces cuenta con su amigo, los grandullones, para darle a los niños del, del patio de recreo. Eso. Y bueno, veremos qué sale entonces al final de Elimination Chamber, que como ya decimos, es un show. Que tiene pocos combates o algunos que no duren tanto, tal vez rellenen por ahí con Elias cantando, ¿no? Con Jeff Jarrett, que sale ahí a decir basura a la gente, hay muchos latinos en Texas. Tenemos a Martín en la llamada, hola. Buenas, ¿cómo va? Hey, ¿qué tal? Buenas. Eh, pasaba a comentar que ayer otra vez tuvimos un gran show en Argentina de, de lucha extrema lamentablemente oh. Fede no pudo venir. Sé que está y... ocupado de paseo, por eso no está aquí hoy, ni, ni va a estar en la noche. Claro, y tuvimos presencia internacional, vino un luchador de Chile y un luchador de España también. Mm. Tuvimos a Tyler Wolf que, de Chile, que luchó en muchas empresas allí, y España vino Pim Ross, que fue retador de A-Kid por el título de la WWE. Sí, recuerdo que estaba por allí o que estaba viviendo una época por allí, no ya te digo, no, no puedo hablar demasiado sobre la situación de Pin Rock porque no, eh, no soy asiduo a la W. Pero sí, recuerdo que estaba haciendo cosas allí de que estaba buscando participación en algunas empresas y bueno, estuvo bien, ¿no? Obviamente, alguien de la triple w tiene más o menos calidad. Sí, ahora pusieron a la Triple W en un lugar bastante llamativo acá en Argentina, de, la, de ser algo que nadie conocía, hacer algo que muchos conocen y ya se comparten los grupos y dicen miren, hay Kid va a luchar contra Will Osprey, cosa que antes no pasaba. Uh -huh. Y esto también, y... en general, la llegada de talento internacional a los shows ahí en Argentina hace pensar que la escena está creciendo un poco, ¿no? Sí, tuve el agrado de charlar un poco con Pim Prost y dijo que veía bastante parecido el clima en Argentina como estaba en España hace unos, hace unos años, en constante crecimiento y yendo para arriba, por suerte, y esperamos mucho. Qué bueno, me alegro, sí, me alegro es. que la escena crezca, que, que esté ahí nutriéndose el talento internacional también y que la gente se esté interesando. Sí, lo mejor fue el final que tuvimos a Django y a Benjamín Estolo, los dos que se fueron a probar el tryout, en el ring saludándose y todo el público cantando NXT a favor de ellos para que lleguen a la, a la gran imperio. Qué bueno. Ya sabe mi opinión, ¿no? Yo, por mí, eh, por su carrera, ¿no? Estaría magnífico que lleguen a NXT, pero el caso es que no llegarían quizá a NXT, llegarían a esa submarca, ¿no? De, de NXT, ese sucedáneo que quieren hacer, ¿no? NXT Sudamérica, quizá ¿no? A ver cómo lo plantean, y eso es como el purgatorio. Llegas ahí y no sabes cuándo sale y qué futuro tiene, ¿no? Y por un lado. Sabes, sí, ¿De claro, qué manera pagas tus pecados no. para salir? ¿no? <laughs> claro, por una parte, es fenomenal, ¿no? Que, que WWE ponga los ojos en talento argentino, que ponga los ojos en talento de, de Sudamérica, en Sudamérica que está cada vez más en zonas como Argentina, Chile, Brasil, también está despuntando bastante y que van generando talento, que está haciendo que el resto del mundo ponga los ojos y a ver qué termina. Pero ya digo, el tema es preocupante por eso, porque la, la solución sería bueno, bueno, os vamos a dejar aquí en Nxt Latinoamérica sin hacer mucha gran cosa durante un par de años a ver qué hacéis y si a lo mejor tenéis suerte llegáis en Nxt. Entonces, un poco esa zona de, de purgatorio que a, a mí, bueno, por un lado tiene su punto positivo, ¿no? Forma a la gente y tienen una buena paga, pero por otro lado es como, bueno, si quieres hacer algo, pues te vas a quedar ahí en esa zona. Acá, por lo que estuve hablando con bastante gente, hay una buena acogida a lo que sería un NXT Latinoamérica, a lo que sea, que ya sabemos que es, como vos decís, Gin. Porque ayudaría a crecer a todas las empresas de, del país, sí, digamos, sí, y de los países. A una empresa de Argentina no le haría nada que le saquen dos, tres luchadores grandes, porque sabemos que en dos años o uno, uh -huh. ya va a haber reemplazo para ellos en muy poco tiempo, a diferencia de cómo puede ser en Inglaterra o en Japón o cualquier uh -huh. lado donde quiera ir WWE. Uh -huh. Y poco más... Dale Martín, ¿cuánto va el hype eh, para Elimination Chamber? Eh, de 0 a 0, 0. <laughs> <laughs> Había Martín. mucho hype por, por el evento de ayer, así que para hoy era como. De hecho, hablábamos con unos de los de prensa y decíamos: si sí, el evento de hoy hubiera sido en, hoy domingo, en vez de ayer sábado, ¿hubiéramos preferido ver Elimination Chamber o venir acá? Dijimos: venir acá porque Elimination Chamber a nadie le interesa. Sí, bueno, lo puedes ver en WWE Network, ¿no? El caso es, en eh, muchas, muchas ocasiones, apoyar el, también eso, el talento local, ¿no? Eh, es algo que puedes ver ahí, que puedes disfrutar mejor. Y bueno, WWE, un poco más artificial, y está ahí, siempre, si quieres verlo, pero si tienes la oportunidad de ver talento local, siempre es lo más recomendable. Exactamente. Bueno, Martín, muchas gracias entonces... por él. El... Sí. Gracias, este gracias por llamarnos más bien. El, el domingo que viene con Arras de Corazón 4. El sábado, es el sábado. es El sábado, <laughs> sábado. El, sábado el sábado, perdón. Sí, sí. Perdón. Dale, Martín, entonces hablamos firmes? y a, a ver cómo nos va la próxima semana. Cuídate. Salud. Gracias, hasta la semana que viene. Chao, chao. Bien, aprovechando el comentario, recordamos que es el próximo sábado, 23, una de la tarde aquí en Perú. A las 3 en Argentina, Uruguay, a las 7 de la noche en España, arras de corazón 4. Envíen mensajes a mi correo, alesandro.com, mensajes, audios, llámenos ese día. También recomiéndenos películas, porque vamos a hacer una encuesta en estos días, así que. Estamos en los preparativos para Arras de Corazón 4. Bien, dicho eso, y habiendo comentado ya Elimination Chamber, la cartelera, vayamos con otros temas, algunas otras notas de la semana en WWE. Por ejemplo, tuvimos la historia de Becky Lynch en Raw, teniendo que disculparse, luego se disculpa y eventualmente sale. O sea, Triple H y Stephanie McMahon aceptan la disculpa. Y dicen, bueno, ya está bien que Becky vaya a luchar contra Ronda en Rosalminia, pero sale de ahí Vince McMahon, ¿no? Que dice, sí, ¿sabes qué? El combate de Becky Lynch y Ronda Rousey sería uno de los mayores main events de Minia, pero a mí no me importa porque yo no voy a aceptar la, dis la disculpa de Becky Lynch, así que fuera Becky, entra Charlotte como reemplazo y. Por el momento, oficialmente es Ronda Rossi contra Charlotte Flair. Ah, todo este segmento de de lo de Becky Lynch que uh, se nota, ¿no? Claramente de que han visto, ¿no? Que estamos en uh, de Royal Rumble a WrestleMania, tenemos aquí un par de meses, un par de meses que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Y están planteando esta historia que me parece lo más absurda del mundo. Ah, bueno, es que no quiero ir al médico. Que vayas al médico o te quedas sin, sin lo más importante de tu carrera. Pues, es que no quiero ir al médico. Que te vas a quedar sin lo más importante de tu carrera. Ahí, ya verás tú. Ah, bueno, no voy al médico. Pues ya está, suspendido. Y luego llega este. No, punto y, y aparte, que... hay que tener en cuenta que le dicen, va, ve al médico. Y, y, y dice, no, no, si voy al médico, van a quitarme la oportunidad, van a decir que no estoy lista, ¿no? Y al final cuando va al médico no era tan grave, no y dice, ah, sí, está, está bien, está bien, ah, sí, debía haber ido al médico. Exacto, es que es como, no, bueno, sí, pues, oye, mira, no me había ido tan mal el haber ido. Y te quedas como, bueno, ¿qué, qué, qué es esta historia? ¿Qué están intentando contarme? ¿Qué, qué desarrollo tiene Becky Lynch? Que tiene miedo a ir al médico. Eso es lo que me está diciendo el personaje, que no confía en su médico, que no confía que su médico bueno le pueda decir. Es que lo mejor para ti es que descanse unos meses, pero bueno, ya le dimos la excepción a ser Rolling en aquel Raserminia que estaba con la rodilla hecha polvo y ya va bueno, no lo vamos a hacer contigo, ¿no? no me jodas, hombre. Y luego el tema de la historia en Rock, que me pareció lo más lamentable en el mundo, habiéndole pegado la semana pasada, ¿no? A Triple H Stephanie. Y así va bueno, pídenos una disculpa y ya está. Y ahí Becky, no, no sé qué, no pido una disculpa. ¿Y qué hace Becky Lynch? ¿Qué hace ese personaje rebelde que, que no acata órdenes, que, que, que hace lo que ella quiere porque ella es de man ¿Qué hace Becky Lynch? Se va a consultar tras bastidores con Finn Balor. Finn Balor dice, va, ah, bueno, yo que tú pediría perdón, tampoco. Fe. Y luego eh, con Ronda Rousey, su enemiga. Y, y Ronda está en el plan de no, hazlo por nosotras, por tener nuestro momento, no sé qué. Y dice, ah, ¿qué está pasando aquí? Y luego ¿no? tuvo una parte con a esablino ¿no? si Si mal no creo recordar. Y también dice, va, bueno, aquí, Dios, ¿qué está pasando? Y luego llega y ese personaje rebelde, ¿no? Ese personaje que eh, tendría que decir, va, bueno, yo no he hecho nada malo, es que os lo teníais merecido va y dice no va bueno sí lo siento y dice no vale pues nada disculpas acechada. Y, y, y me deja una sensación de dónde está esa dónde está dónde está esa furia donde cuando Stone Cold dice no yo veo en Becky Lynch una comparativa conmigo no Stone Cold no hubiese hecho eso Stone Cold no hubiese pedido disculpas Stone Cold hubiese cogido como como hizo no Coger un, un, un camión con cerveza y pegarle el grifazo a Bimba con toda la cerveza. Esa es una cosa que hacía Stone Cold. Stone Cold no sé. Ah, bueno, yo quiero esto. Me dices que no, pues lo voy a conseguir por mi nariz, por, porque yo quiero. Y se buscaba las maneras. Y Becky Lynch aquí, no llevan bueno, así. Es que verá, es que bueno, disculpa, tampoco me pasen poco. Sí, bueno y te quedas como no dónde dónde está ese personaje que se supone que tiene que tener esa ese punto de rabia ese punto de ese punto de de de, de seguridad en lo que estás haciendo de que es lo correcto es que de pronto porque la autoridad se lo pide se achanta ante la autoridad y hace lo que le dice y dice va bueno, bueno y luego la autoridad en plan de, eh, no sí que no hay ningún problema que va bueno nos has pegado tú sabes hemos tenido un careo contigo pero tampoco vamos a pasar a mayores, no, no hay rencores. Y luego llega Bisma Majo, ¿no? Dios sabe de dónde, quizás estaba ahí dormido y de pronto se despertó. <laughs> me gusta pensar la historia desde ese punto. El, el, el miércoles, cuando estuve viendo así en el resumen, me, me gustó pensarlo así, en plan, de Bisma Majo, el personaje, ¿no? Ahí de dormido en 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 plan no, no, qué ha pasado no que, que Becky Lynch que vamos bueno, se va a disculpar con, con Triple H con Steph y que va a volver a WrestleMania no no no, no eso no puede pasar no <laughs> me lo imagino ahí despertado ese hombre huraño, no ese señor mayor que está enfadado con todo ahí no, no pues tú no, no vas a WrestleMania va a Charlotte y no sé todo fue tan tan lamentable y luego llega Charlotte y el público está como bueno, vale. Bien, ¿y tú te acuerdas no, cuando no. llegaron qué los sorpresa. Man, hace unos meses para decir, no, ahora la gente es la que decide qué cosas hacen el show? Y si, vino la autoridad Babyface. ¿Cuánto duró la autoridad Babyface? Un, un par de semanas, creo que ni siquiera. Creo que la siguiente semana ya era de nuevo. Y ahora está misma mamá ahí diciendo, no, a la gente no hay que darle lo que quiere, hay que poner a Charlotte Flair. Pero por eso WWE no está manteniendo, es que no, no están llevando personajes, es que están yendo. Ah, deriva. Ah, bueno, tú, pues, Felia, tú, pues, va, bueno, aquí hoy eres face, otro día eres hill. No sé, lo que te toque hoy, eres hill, face, lo, lo que tú quieras. Y aquí llega hecho, ¿no? Mira plan, lo que dice Martín en bueno. el chat, con, con la idea de Vince, como tú lo, como tú lo describes, dice: sale, ¿qué Becky Lynch cuál es esa? ¿La rubia? No, no, la, la colorada, <laughs> señor. Tráigame la rubia ya. Ese, ese triple H, ¿no? Que se pone ahí con un careo con Becky Lynch en plan de no, le podría haber pegado a una mujer. Eh, estaba ahí en, en ese careo, ¿no? Intenso. Y ahora la semana que viene, la semana siguiente, está como, va, ah, bueno, Tux, tú sabes, tampoco fue para tanto, me han hecho cosas peores. Y es como, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué personaje estáis manejando? ¿Qué, qué, ¿Qué me queréis contar? Y lo que me, a mí me transmite es que no me quieren contar nada, es que quieren simplemente rellenar para, bueno, tenemos ahí raser mini a ver qué hacemos. Y luego esa charla que se presenta en MAD Down Live, bueno, hecho ya, ya ampliando un poco, ¿no? Pero se presenta en MAD Down Live y ahí dicen, no, oh, ja, es que yo me lo merezco, no sé qué, y es como, mmm, vale, ¿dónde está? Esa Charlotte que había sido traicionada por Becky y que ahora resulta que va bueno eh, eh, la más mala del universo y que y, y, y esto es una confusión. Aquí no hay nadie al volante, eso es lo que me dicen, aquí no hay nadie al volante, y dejan ahí el piloto puesto, ese señor mayor dormido ahí al fondo, um, triple H y Stephanie, que va bueno, de vez en cuando miran la pantalla y salen ahí a hacer su promo, y ya está. Oh, y esa es la sensación que me da. Pero eso no fue lo peor de robo te diré yo. Yo me sentí más indignado por otra cosa. Porque recordemos la semana pasada que lo hablamos con Fede. Debutó easy sin hablar, mudo, ¿no? Ahí con, en un combate con Dean Ambrose, que salió de un segmento de momentos bliss, muy raro y todo. Lucharon, ganó Easy Dijimos, ya, ok, no habló, no se puso over, porque. Para ponerse over tendría que hacer una promo. Pero al menos ganó su combate, ¿no? ¿Qué pasó esta semana? Esa semana. Dean Ambrose salió ahí como a apoyar a Ser Rollins de la nada, ¿no? Luego que tuvieron este, esta rivalidad tan a muerte, luego de que Ambrose se metió con Roman Reigns y su leucemia, ¿no? Pero ahora Dean Ambrose sale ahí y le dice a Rollins, hey, gánale a Lesnar. ¿no? Y ahí son amigos de nuevo y Ambrose es Babyface. Después sale Easy Three a tener un combate sí, sí. con Dean Ambrose y de pronto Easy Three toma el hit, o sea, él sale, empieza a ser heel, o sea, sale del ring, a quema tiempo, luego agarra el hit sobre Ambrose. Ambrose hace el baby face y Ambrose le gana a Easy 3 en su segundo combate en Raw eh, eh, Es que eh, eh, lo que yo digo, no, no hay nadie al volante. Eh, alguien que diga, oye, eso tiene que tener un poco de consistencia con lo que hemos hecho hace siete días. No hay nadie, no hay nadie que diga eso. No hay nadie que, que, que haga estas cosas y va bueno lo de Ambrose. Es que claro, la situación, ¿no? De que los planes eran contra Reigns en Raza Armenia. De que va, bueno, ahora cómo se va, pues quizás lo hacen así para que tenga totalmente, el público lo va a recibir bien, ¿no? Porque como le queda cierto tiempo, cierto poco tiempo presuntamente en la empresa, pues nada, ahí está y lo van a recibir bien. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer, Gil? Y en ese punto es como, eh, sí, entonces, ¿por qué diablo hicisteis hiciste esas cosas? ¿Por qué diablo lo hicisteis, Gil? ¿Por qué diablo hace una semana sabiendo que bueno, todas las variables, ¿no? Más o menos la manejaba. Hiciste que Easy si lo ga ganara de manera babyface y ahora de pronto es Hill. Entonces, no no, 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 no hay manera de, de, de justificar esas cosas y esos puntos de que va, bueno, se quedan perdidos en el tiempo porque da igual, porque estas historias dan igual. Y todavía recuerdo cuando. Eso, ¿no? Cuando el episodio de Roman Reigns, que, que se tuvo. Que tuvo que tomarse tiempo, ese tiempo que se está tomando para recuperarse a la leucemia y que hizo el Tour Ambrose. Y recuerdo a gente diciendo que era ¡buah! el mejor momento. Era el Tour hill de, de hacía no sé cuántos años. Era el, el, el momento de Ambrose. Y Ambrose se ha mantenido ahí. Ese hombre que el mayor avance de personas que ha hecho ha sido poner una sirena en el tema de entrada y ese no sé ¿qué qué qué, qué 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 ha hecho tengo una sensación de vacío existencial con Ambros qué ha hecho en ese tiempo qué ha hecho como personaje Gil destacado no ha hecho nada no ha hecho nada ha sido tiempo perdido y ahora de ese tiempo perdido han decidido no aprovecharlo porque total nadie se va a acordar de eso entonces lo vamos a hacer Babyface para que va bueno tenga una unas últimas fechas así bien, y que quizá tenga ese momento Rasselmenia, ¿no? Imagínate lo bonito del momento Rasselmenia, se Rolling gana el campeonato, y ahora de pronto llega a Ambrose, se abraza con él, y de pronto llega a Roman a Reigns, y se abrazan todos, y termina ese momento chupi, guay, que sería genial. Pero ya está, entonces está sacrificando una idea, ¿no? De que podías haberla reconvertido, la podían haber reconvertido perfectamente, pero no han tenido ganas. El, han hecho esto y si 3 pues va bueno como es de los dni que estamos probando tampoco habla entonces nadie sabe qué, qué, qué personaje tiene no nadie sabe eh, si es bueno si es malo entonces pues va bueno podemos hacer el capullo sí es que eh, eh, es tan malo esto es tan indicativo de no importa nada que es que directamente es que nos da ganas de, de ver eso y precisamente por eso pues vemos que desciende la audiencia y no solamente audiencia inter en WWE. El segmento lo voy a resumir así: el tipo que llega, debutante casi, que se supone debería estar en ascenso, le hace. Hace el job al tipo que se supone se está yendo. Nada más. Después, algo positivo de Raw: De Revival ganaron el título de parejas venciendo a Bobby Root y Chai Gable en un buen combate, tan bueno que el público empezó muerto. Pero con el avance del combate, con cómo llevaron todos los falsos finales y todo lo demás, al final un público que durante toda la noche en general estuvo bastante muerto en Raw, reaccionó, aplaudió la victoria, le gustó el combate y fue una gran victoria para The Revival, por fin campeones de parejas en Raw. Lo sorprendente sería un público que no estuviese muerto en Raw, creo, porque vaya, viendo eso, ¿no? De que realmente nada importa, pues, ah, bueno. Y sí, bueno, han ganado los campeonatos de revival, ya tienen ¿no? lo que querían y a ver si consiguen otra cosa que querían, que era reforzar la división por equipo. Ahí han estado los rumores de, de contacto, de a ver si podían llegar a IW, a la empresa de los VAX y de Coding. Pero ya está, simplemente, además. Eso, como han estado informando, está WWE en plan con miedo, ¿no? De que se les vaya hasta el más mínimo llover, de que se les vaya, yo que sé, de Ascension. Tienen miedo de que se les vayan de Ascension. Pero, ¿qué diablo va a hacer una empresa con De Ascension, en serio? ¿Qué, qué, ¿Qué preocupación puede tener WWE de que se le vaya, yo que sé, Sarah Ryder? <laughs> no tiene ninguna. Esto lo digo precisamente para Carlos. Un saludo, Carlos, que Carlos Ryder, que, que reviente un poco. Pero no tienen por qué preocuparse de nada de eso. Y bueno, ahí está el Revival, pues sí, va bueno, la, la lucha fue más o menos entretenida, lo que podía esperarse, ¿no? El planteamiento me recordó mucho a eso Revival contra American Alpha, sustituyendo a, claramente a Jordan por Bobby Roo, y precisamente por eso fue quizá un poco mejor estuvo entretenida, estuvo más o menos, fue el, lo que más vi que bueno intenté ver lo más completo que pude y no solamente highlight, precisamente porque me llama la atención. Pero ya está, simplemente eh, han ganado revival y ahora qué, ahora qué, ¿Es que se queda ese vacío existencial. ¿Qué equipo tienen para enfrentar contra el revival? tienen a nadie, a nadie. Bueno, al beatin, venga, vamos a llamar al beating, que hagan hueco. No tienen a nadie. Otra vez Rudy Gable hasta la eternidad, ¿no? Una serie de tres, siete encuentros que lo, que lo alarguen lo máximo posible, pero ahí está. Y como ya digo, nada importa, pues nada importa. Y no hay un equipo ahora que importe. Y de revival tendrían que ver que efectivamente han ganado algo que bueno, no importa nada. Tuvimos un video de Kevin Owens anunciando que regresará más o menos en un mes a Ruo. No, aún no sabe en realidad si a Raw o SmackDown, eso también lo mencionó. Parece que ahora va a volver como Babyface, estaba ahí con su familia, eh, jugando bowling, ¿no? Bolos. La parte triste es al final cuando lanza la pelota como para la bola, ¿no? Para, para tumbar los pines al final y se le va por un carril del costado, ¿no? Bastante lamentable. No sé si has jugado alguna vez, Ging, eh, los bolos, sí. el bowling, pero al menos sí, uno sí. puede tirarlo como para que le dé algo a, a, ahí al fondo, ¿no? ¿no? Tirarlo por un costadito. Sí, cuando te estás grabando no. en un video para hacer hype para tu regreso a un, a un show de wrestling, podrías haber tirado un poco mejor. No, pero luego, a, 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 no sé si has visto la, las ideas, ¿no? las teorías hechas que han surgido de, de regreso de Owens, de que algunos medios señalan de que no, es que estarían preparando a Owens como un plan Mr. Perfect, pero mal. De que intenta hacer las cosas, pero mal, no le sale. En plan de no, Mr. Perfect, ¿qué podía hacer? Podía tirar un triple de espaldas y acertar, ¿no? En una cancha de balancecho. Pues que viene a hacer lo mismo, pero falla. En vez de entrar, pues le da, yo que sé, a un niño ciego. Y ahí tiene, ahí tienes ese Mr. Perfect, pero mal. Y no, la verdad es que no. Es que no lo veo, no sé. Me parece de, de ese cajón de locura de, de, de las que no creo que puedan. O, si acaso, si se ha llegado a plantear la idea de que termine en el mismo fondo de escritorio donde terminó lo de lo de Neville, lo de Super Ratón. Oh. Espero que termine en ese infierno y que no vuelva esa idea. Y bueno, sí, quizás un poco más. Yo lo veo más en plan cordial, ¿no? Un tipo que simplemente está ahí disfrutando su vida con su familia, con, con 3.0 que es el equipo este conocido, esta chica, etcétera, etcétera, y que se una Performance Center y que estaban ahí de fondo, son amigos de Owen, son canadienses y estaban ahí en el vídeo porque, va, bueno, había que integrar extras. Y sí, a mí me transmitió más eso, ¿no? una imagen más afable, un tipo que va, bueno, está recuperándose, está tomando cero de su vida. Quizás sí, lo mejor que vuelva como Babyface. Pero el tema es ese. Un, hay, necesitan un gil, de refer, un gil de referencia. Y actualmente yo creo que no lo hay. Estoy intentando pensar y no, 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 no pongo cara a nadie que sea un Gil así destacado. Que, Brian digamos, podría un, ser un poco. Bueno, quizás en SmackDown. Pero por ejemplo, en Raw, ponte en la situación de Raw. Ah. En Raw, que tienes a Bobby Lashley. Tienes a. Que podría Elias. ser mucho más de lo que es. Lashley. Tienes quizás a Elias. Elias, eh, bueno. Bueno, y. No se me ocurre McIntyre. más. A ver si en comentario. Pero ya ves McIntyre, ¿no? Que parecía oh, que le estaban dando el mundo y ha terminado ahí, en ese papel de secundario, olvidado. Está, está en la órbita Sealer. Está ahí. Va bueno, parece que sí, pero no. Entonces me está dando bastante pena, pero sí, ¿eh? podríamos llegar a considerarlo. Pero igualmente ahora mismo no, es de, no hay nadie que sea sin destacado, ¿no? no hay nadie que esté cumpliendo, por ejemplo, el papel que está haciendo ahora mismo Brian en McDonald's. Y es un poco pena, ¿no? De, de, de que si llega Owens ahí a Raw, se encuentra con un campo quemado, se encuentra ahí sin, sin pasto y resulta que tiene que, que cultivar y no hay nada no se puede cultivar ahí además han tirado sal todo quemado y además han tirado sal ahí no puede brotar nada y eso es raro y es pues más va, bueno hay posibilidades pero igualmente no me encaja por toda la historia no que ha tenido con shayman no volveré en la vida es más live mientras esté shayman etcétera etcétera y ahora me lo imagino en plan de regresando hey, a 6, no no son ese tipo de interacciones que no pueden tener la gente y sobre todo cuando han tenido historias así, ¿no? Que han intentado ser más o menos personales, que han intentado ser... No sé, no, no me parece lo suyo. Pero bueno, eh, a ver, tengo esperanza y a ver si nos pueden dar eso, un babyface interesante o Wins con el micro como babyface puede dar bastante juego, pero necesita alguien con quién jugar. Una noticia interesante esta semana ha sido el anuncio de que Undertaker estará participando en el Starcast previo en el fin de semana de Double or Nothing de All Elite Wrestling. Y ya surgieron los rumores apenas se anunció esto, ¿no? Ah, Undertaker ahora en AEW, ¿no? O se va a juntar ahí con, con la gente, con los John Box, con Kenny Omega. Pero tranquilo, ¿no? Eso, eso no es el caso. El caso es que Undertaker ahora tiene la. se ha dado la libertad de participar en este tipo de eventos en los que no participaba antes. Para reunirse con los fans, para hablar, ¿no? Sí. Es interesante, ¿no? El tipo que durante toda su carrera se ha mantenido muy. No diré en personaje, porque no es que vaya por las calles con el traje, ¿no? Y lance rayos de, de las manos, pero se mantiene como que un poco preocupado por el K-Faith en el sentido de no mostrarse demasiado en público. Pero ahora parece que ha tomado la decisión de mostrarse un poco más, de estar ahí para este tipo de apariciones. Y podría ser el caso de que empiece a aparecer de manera más frecuente en eventos como este. Que haga su dinero, ¿no? Porque estará cobrando una buena cantidad de dinero para aparecer. Y a ver qué pasa más allá de eso, ¿no? Porque por el momento parece que sigue más allá de esto, aún bajo contrato con WWE. Curioso que no haya querido WWE pagarle lo suficiente como para evitar que salga a formar parte de una promoción o de, de una presentación que incluye a otra, a otra promoción, a otra empresa. Pero. Sí. Eh, veremos qué más puede hacer Undertaker ahora que está queriendo hacer este tipo de apariciones. Pero claro, resulta que estos shows pues tampoco están ligados, pero no tan ligados como parece a AW, entonces pues va, bueno, cae dentro de ese perfil, ¿no? De que solamente van a hacer esas cosas, ¿no? Va a ser apariciones eso y ya está. Era como la gente cuando se emocionó en All-In con que es eh, punk, va a estar en All-In porque Está participando en una firma de autógrafos previa a All organizada por StarCast, la cual están los Vax y Omega, eh, los Vax y, y Cody, perdón. Y vaya a estar en All va a hacer una aparición, una aparición sorpresa, y un poco otra vez, ¿no? Yo tengo ese déjà vu de la misma situación. Y no, no, no veo eso. Gartey, que eres un tipo, además para lo que está cobrando, PW Insider publica que cobra 60.000 euros por hora, creo recordar, para aparición en un show, sí. y como 150 dólares por eh, firma de autógrafo, por foto firmada en plan, grit, etcétera, 150 dólares. Y obviamente un tipo con caché, y no recuerdo la entrevista, pero recuerdo, en el, recuerdo el comentario, una entrevista, soy antigua, de que... Fue el mismo Vince McMahon el que le aconsejó a Undertaker que no apareciera en público para poder aumentar ese aura, ¿no? para poder aumentar ese muchísimo del personaje. Estoy intentando pensar, no sé si eran de la, las entrevistas hechas de RF, vídeo o no. Va sí. eh, bueno. Eh, el caso es que, va bueno, Undertaker eso siempre ha estado protegiendo, ¿no? O más o menos lo ha estado intentando, luego vemos... Esa cuenta de Twitter, ¿no? de que el, el face queda en el vacío, ¿no? Esa cuenta de Twitter que sigue a personajes tan trascendentes como Donald Trump. Esas cosas que se ve que en, en, en el Death Valley, pues, hay muchos supporter de, hay mucho, mucha gente que apoya el MAGA, ¿no? Eh, Quizás establecen, no sé. No sé cómo funcionan las cosas dentro del Death Valley allí en el personaje de Undertaker. A lo mejor ellos tienen su propia muralla, no sé. Y sería tremendo ¿eh? para trabajarlo en el Storyline. Pero <laughs> eh, ahí tenemos Undertaker. Va, bueno, ya estaba confirmando otras apariciones anteriores a hechas. Habían confirmado en el Reino Unido, había confirmado un show, bueno, un show de hecho de, de entrevista en el que iba a estar hablando. Y nada, eh, estará por ahí y simplemente eso. Re les recomiendo a la gente que eso, que deje los ánimos al mínimo, que no se haga esas grandes ideas y que ya está. Sería bonito soñar, pero eh, los sueños, sueños son. Y Undertaker, pues eso, está muy tranquilo. Es un hombre de Bimba Majo, es un hombre del máximo de, de eso. Se ha ganado toda la confianza de Bimba Majo por haber estado con él durante tiempo muy malo para la empresa se ha quedado ahí es el hombre no WWE y obviamente no va a saltar a W por unos cuantos miles de dólares cuando Vince le puede pagar un millón y pico simplemente por aparecer en un Wrestlemania estamos loco y lo que sí puede ser curioso eso sí que digo que puede ser curioso es que también va a estar en Starcast y parece que en el mismo panel van a encuadrar también a Sting entonces oh. Sí, que sé. Yo eh, estaría más emocionado por ver si se puede grabar, si alguien puede grabar o subir a internet ese encuentro. Si pueden hablar Sting y Undertaker y decir, ah, ojalá hubiésemos tenido un combate de WrestleMania y que Undertaker le diga, no, yo no quería. Y que todo el mundo ya se quede tranquilo. <laughs> y no sé, eso es lo que me, me llama la atención. Pero no, no, no va a tener un combate W, no, no lo veo posible. Y ahí está. Que a lo mejor nos sorprende, ¿no? que a lo mejor los Khan le han pagado eh, 20 millones, ¿no? cantidad de hecha de, de los de Arabia Saudí, que simplemente por, por mover un poco el dedo ya le pagaban 4 o 5 millones. Pues lo mismo, pero para que aparezca en Double or Nothing, en algún show de hecho, Puf, por las posibilidades ahí, pero viendo que el tipo se o a la bimba más o en contraviento y marea. Hay que ser demasiado soñador para creer que va a dar esa a otra empresa que intenta ser competencia ¿no? de WWE. Nos quedan cinco minutos, Gin. Ya que estás aquí, podríamos hablar de en firmando con Nuya Pan, uh -huh. el Nuya Pan Royal Quest en Londres. Pero no, vamos a hablar de NXT, porque hay unas cuantas notas para comentar. Tenemos, por ejemplo, a Keith Lee. Que atacó a Cassius Ono antes de que... Cassius Ono quiso intervenir en un combate, ¿no? Kisly lo ataca. Y hace una gran promo después, ¿no? Canta además, ¿no? Así que es, es un tipazo, Kizli. Y además sé que canta su nueva canción de entrada. Así que estoy esperando escucharla completa. Eh, ya está subida por ahí, ¿no la has escuchado? No, no, no. no, no o sea, yo recuerdo sí. haberla visto por ahí por un video. Pero la verdad es que no me puse a buscar. Así que ahora que termine el, el programa voy a irla la busco bueno, creo que no está ha subido al canal este de YouTube que tiene es que de no Music. Es que todavía no una con esa canción. Una pena. Pero va, bueno, sí, parece, al menos por lo que he escuchado, está bien, ¿no? Lee tiene una, una voz así grave y viene perfecto para precisamente cantar o hacer algo así en plan rollo más, eh, más sensual, ¿no? En plan de los no, sexy chocolate. <laughs> Pero, ¿sabe a lo que me refiero? Pues más Barry White, así. Y no sé, pues está chulo. Me gustaría más que otros luchadores se, se abrieran, ¿no? Con la posibilidad de su tema de entrada. Ahí estuvo Tyler Breeze y bueno, así le fue. Pero sí, sobre esto, la gente pues ya empezó con el tema de que empezaron los reportes de Cassius, oh, no se va de NXT, no sé qué, no sé cuánto. Casi, bueno, no se va a ir de NXT en la vida. Está ahí muy tranquilo, está ahí entrenando gente, está haciendo su show y luego también está ahora con, eh, con su esposa, que, bueno, su esposa, perdón, eh, su novia, eh, Rachel Erin, que ahora la han contratado allí y que, que te vas a ir. Si está además con tu pareja, estás ahí lo más, lo más a gusto del mundo, está, que se va a ir. Y va, bueno, no está mal, a ver qué, en qué deriva, ¿no? Sobre todo, siempre, a mí al menos, de lo que me gusta en NXT, pues quiero ver a Cassius Ono el 90% de, del tiempo. Y a ver qué pueden hacer. Y, si pueden desarrollar algo de historia, pues no estaría mal, pero ya digo, yo de NXT no, no puedo confiar en historia, es que yo veo NXT como, como rabo, es que me, me da la misma sensación. Hubo un combate raro de los Street Profits contra Humberto Carrillo y Stacy Irwin Jr. Porque los Street Profits salen ahí celebran con, con Keith Lee, saludan a la gente, son los baby faces de toda la vida. Empieza el combate y son Hills. Dominan el combate. Eh, Montes Ford, por algún motivo, le pegaba muy duro a este tipo que estaba debutando, a Irwin Jr. Y hay un momento en que lo levanta y lo lanza de cabeza en un back suplex que luce mortal. O sea. Tú ves eh, All Japan de los 90 y los suplexes ahí son más suaves que este. No sé cómo sobrevivió, pero felizmente no, no se hizo daño, al parecer. Finalmente gana y son Babyfaces de nuevo para hacer la promo, ¿no? Mira, cuando me pasa esta lista de, de, de tema vi que estaba en Eche y dije, va, bueno, me voy a ver el show. Y me había hecho y tenía apuntado preguntarte, ¿qué son Street Profi? ¿Son ahora mismo Hill, ¿Son ahora mismo Faces? ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos de Street Profi aparte de que va bueno están haciendo por ahí un poco el tonto en Evolve no que son cuál es el personaje que se ha mostrado en este no sé no no sé qué, qué han hecho con ello pero va bueno ahí están son chicos que ya digo tienen talento eh, se habló de que ganaran incluso el segundo torneo el Dusty Roads pero al final no, no terminó eso cuajando y es una pena, bueno, están por ahí. Y este encuentro, pues sí, estuvo bien, me gusta mucho Humberto Carrillo y me gustaría verlo en más encuentros, pero aparte de eso, yo digo, un encuentro que me parece vacío, que no me desarrolla personajes, que simplemente va, bueno, están ahí los tres profi que me genera más confusión que otra cosa y ya está. También otro comentario que quería hacer es que tuvimos un encuentro entre Alía, que es como una modelo, ¿no? Según su gimme, que es como una chica ahí que le gusta vestirse con, con ropa cara. Y Tainara Conti, que es un especialista en judo, y alía ganó por su misión. <laughs> bueno, eh, sí, esa, esas cosas son las la más graciosas, ¿no? Ali ya es una de estas talentos que llevan ahí mucho tiempo en NXT, ya como tres o cuatro años, ¿no? ya va. Y se habló de darle una subida ya a Roche Principal. Y es alguien que sí, me parece que tiene potencial. Aquí creo que se vio, de hecho, eh, mucha gente empezó ¿no? a hablar de Alilla, al menos por redes sociales, más, más comentarios. No sé cómo la viste tú, pero a, a mí me, me agrada el, el Alilla y lo que puede ofrecer. Sí, ha mejorado mucho. Yo que le he visto desde que empezó todavía en este documental que hizo W, este pequeño que se llamaba uh, que no, Breaking Ground, creo. Donde sí, también salía sí, sí. Tyler Breeze, que lo llevan al roster principal con bombos y platillos sí. para que luego nada, nada, no nada. Y salía <laughs> Lía también por ahí. Así que ha mejorado bastante. Todavía no la veo como capaz de hacer muchas cosas, pero ha mejorado y tiene un puesto ahí. Así que habrá que ver qué más puede hacer. Sobre todo Tainara Conti, que también es otro talento que me parece destacado. Que me parece que estos son los que tendría que enfocarse en este y me parece bien que le den este tiempo, ¿no? eso sí me parece correcto y en esta línea tendrían que andar y sobre todo para crear un poquito más de esa gente, no de que en algún momento Shaina tendrá que dar el salto a Roche principal y en alguien tienes que confiar y darle un poquito más de importancia a ver si pueden desarrollar un poquito más estos personajes, a Lilla, darle ese voto de confianza Tainara, darle un poco más de definición, y son en estos encuentros que sí, estos son los que tiene que hacer un programa con, como NXT para generarte interés Estamos ya con la hora así que solo mencionar que Ada, Ricochet le ganó a Adam Cole, así que él será retador al título norteamericano y veremos qué pasa la próxima semana porque se enfrentan Johnny Gargano y Velvet in Dream y según tengo entendido, escuché por ahí se grabaron dos finales, así que habrá que ver cuál transmiten mm -hmm. ese es un tema interesante también Sí, el episodio Bandersnatch de NXT. A ver, a ver en qué termina, ¿no? A lo mejor han grabado un final ceno encerrado en y se resulta que, que ambos pelearon tras bastidores y solucionaron las cosas ahí. ¿Quién sabe? y, sí, y Bueno, pues, solo y, para ir cerrando ya. Un solo, bien. Sí, 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 porque ya estamos ya con la hora. Solo decir que... Estamos. Est estaré yo esta noche comentando Elimination Chamber luego de que suceda. Así que si están en directo pueden llamarme porque voy a estar solo. Así que recibiré llamadas, le, el, le el chat comentando lo que pasa en Elimination Chamber. Así que atentos a eso. Y bueno, y ya estaremos para hablar de algún evento, alguna cosa que suceda. Y obviamente la próxima semana para Ras de Corazón. Sí, claramente. Ese es el día que hay que fijar, la fecha a tener en cuenta para todo el mundo y sí eh, a ver si podemos seguir hablando más adelante a ver si bueno tengo un poco de hueco para quizá alguna participación más en directo y a ver si al fin consigo cuadrarme para regresar con Puro Tol no olvidamos la lucha sigue y sí nada muchas gracias por escucharnos y un último segundo para decir no no sé si conoce Uf, no quiero alargar esto, pero no sé si conoce lo de PewDiePie con T-Series, pero recomendar a gente que se suscriba a PewDiePie. Ah, oh, yo no tengo idea de qué será, pero voy a verlo por curiosidad. <laughs> así que bueno, ahí está y otra vez les recuerdo esta noche estoy yo comentando Elimination Chamber, así que llámenme. Por otro lado, la próxima semana, sábado 23, estamos con Arras de Corazón. Envíen sus comentarios, sus cosas a mi correo electrónico, Alejandro@arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Guim Alcavar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.